para nosotros fue un balance positivo porque fue mucha gente y gente de muchos lugares distintos, de muchos sectores distintos representativos de gente libre y de gente del pueblo muy, muy, con muchas ganas de manifestarse, ¿no? Muchísimas ganas. La gente, vos sabés que me daba mucho la atención, nosotros habíamos planificado desconcentrarnos así de golpe, sin hacer un cierre, por el motivo de la pandemia, ¿no es cierto? Y bueno, la gente no se quería ir y seguía dando vueltas, y la gente venía y venía de todo lado, y bueno, fue impresionante. Bien, ¿esto lo ven reflejado también en otros puntos del país? Bueno, esa es otra de las características. Hay varias características que son nuevas, digamos, en la política y en toda esta situación que se está dando, ¿no? La primera es que esto es muy, muy federal y muy, muy de pueblo, muy, muy de ciudad pequeña, muy... Es impresionante cómo la gente salió de lugares donde no se salía antes. Entonces, por eso, por ahí, nos llama mucho la reflexión de que esto es muy, muy federal, muy federal. Esa es una de las características que nos llamó la atención. Y otra característica es que vos fíjate que no hay entidades convocantes. Esto es una cuestión, digamos, que le ha salido de adentro a la gente, una cuestión personal, casi te diría, de rebelarse contra el contrato social y político que tenemos todos con los dirigentes, ¿no es cierto? Es como que la gente por sus propios medios ha salido de decir, no, para esto no es lo que habíamos pactado, esto no es lo que yo cumplo mi parte, vos cumplís la tuya. Con el apoyo de la sociedad en general, no solamente el campo, por supuesto, toda la ciudadanía, los centros comerciales, la ama de casa, todos apoyaron la marcha. La verdad que fue una linda jornada ayer a la tarde. Se ha hecho un trabajo importante también de la sociedad rural, donde nosotros hicimos un trabajo donde se ahorra cerca de 1.200 millones en el gasto público, simplemente bajando, acomodando el tema de la política nacional, ¿no? Entonces, cuando decimos que todos tenemos que apoyar y sacar el país adelante, es para todos los sectores, no solamente los trabajadores, ¿no? Entonces, con esto, lo que te quiero decir es que todo para todos los impuestos y todas las presiones para el pueblo y nunca para arriba.